Lo que faltaba. Luis Pliego ataca duramente a la reina Letizia. Desmiente a la reina Letizia. Tenemos un nuevo escándalo. Luis Pliego, el protagonista. Esto no va a parar. Esto no va a parar. ¿Lo quieres ver? Lo vamos a ver íntegramente ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sí, Luis Pliego lo ha vuelto a hacer. Estoy con los cascos porque vamos a escucharlo y lo vamos a ver. Me parece de tan poco gusto, me parece de tan poca delicadeza. Cuidado, no solamente Luis Pliego, no, los compañeros de Tardear, con Ana Rosa Quintana a la cabeza. Yo no sé qué es lo que le habrá hecho Luis Pliego, Ana Rosa Quintana, que parece que ahora son íntimos amigos de toda la vida. Es impresionante cómo se bajan los pantalones uno tras otro. Es increíble y lo vamos a ver ahora y lo vamos a analizar. Pero antes de verlo, quiero deciros que si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribe gratis. Después, seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo y posicionar el vídeo. Y, cómo no, a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora ya, sin más espera, vamos a ver esta barbaridad. Acaba de pasar, ¿eh? Y lo vamos a ver. Vamos a escucharlo. De personas, varias decenas son las que viajan. Uy, espera, vamos a ponerlo desde el principio. Ahí. Luis Pliego, buenas tardes. Director de lecturas. No me imagino lo que habéis vendido de la revista. Todo. Sabes que todavía no lo sabemos, pero creemos, sospechamos que mucho. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, compañeros. Oye, vaya el lío que se ha organizado. Zarzuela dice que no pidió a la revista Lecturas. Zarzuela, ¿con quién ha hablado? Comunicación. ¿Con quién ha hablado? Ya lo sabes, que esto es, se abre comillas, se cierra comillas. Y yo, aparte de estas declaraciones, que es lo que hay que preguntar, yo sí que creo que tendría que interesarse no la reina Letizia, sino el rey. Porque al fin y al cabo está con él, es su amigo. A ver, claro. Una cosita, ¿puedo hablar? Atentos. ¿Puedo hablar? Habla tú. Sí, habla. Sí, no, compartiendo lo tienes complicado. No, hombre, vale. Porque no quiero que... No, porque si no os veo es muy difícil meterme. Vamos a verlo primero. ¿Por qué me lo iba a inventar? No lo entiendo. Segundo, si yo fuera reina... Dice Luis Pliego que ¿por qué se lo va a inventar? Como si es la primera vez que se va a inventar algo. Luis Pliego, director de la revista Lecturas, que dice que ¿por qué se lo va a inventar? Pero vamos a seguir viendo. Esto es un disparate y yo creo que Ana Rosa se está equivocando de todas, todas, ¿eh? Vamos a ver. O rey, o reine, lo que sea, y me fuera a sentar con uno de los rey protagonistas del principal escándalo internacional del momento, querría saber cuál es la magnitud de dicho escándalo antes de que me hicieran una foto con él. Total. Es lo lógico. Es lo lógico. ¿Cuántas es? Decenas pero si de personas, han desmentido. Varias decenas, son las que viajan de comitiva de los reyes. Son las 18:53 del martes, cuando ya llevábamos nosotros 2 horas hablando de esta portada, y en ese momento estaba Miguel Ángel a mi lado, recibo un mensaje de alguien del equipo de lecturas para decirme que alguien de esa comitiva de varias decenas de personas había contactado con él para decir que la señora, todos sabemos quién es la señora en Zarzuela, tenía interés en ver la portada de Lecturas. Y tú se lo comentas a Miguel Ángel y yo lo escuché. Y Antonio también, lo escuché, ¿eh? Sí, en ese mismo momento, en directo. Claro, lo que pasa es que estas son cosas... A ver, estas son cosas que uno pues tiene... Pero además me parece legítimo y lícito. ¿Pero qué legítimo? Es inteligente. Claro. Oye,
está pasando aquí una bomba, quiero saber por qué estoy aquí sentada y quiero saber qué está ocurriendo, ¿no? Pero claro, es que como siempre es que luego lo ponemos, por ejemplo, que en las mujeres, que es pero como... Pero es que de verdad... quiero... Por cotilleo. Sí, no, sí. No por una información realmente... necesaria. Pero es verdad que hay mucha gente que sí que, Luis, soy Leticia, sí que hay mucha gente que parece que la propia reina ha escrito a Luis Pliego. Es que Luis nunca dijo reina se puso en contacto con nosotros. Pero qué peloteo, por favor, qué peloteo, pero qué es lo que está pasando aquí, señores. Que se han comido al espíritu. Aquí la requejo esta, bueno, a esta es que no hay que hacerle ni caso. A esta que tengo aquí. Sí, a esta. Sí, de verdad, no hay que hacerle ni caso porque es una cosa nada más que quiere protagonismo a esta chica. Pero es que al otro hay que hacerle menos caso. Ana Rosa Quintana, ¿qué te ha pasado, por el amor de Dios? Os estáis comiendo el sapo más gordo de los últimos años y os lo estáis comiendo. Que este señor, ¿cómo que no ha dicho? Este señor ha dicho lo que ha dicho. Lo vimos anoche aquí en directo, en el directo de anoche. ¿Cómo que no lo ha dicho? ¿Cómo que no ha dicho que se pusieron en contacto con él? Hombre, y la Casa Real, que lo dimos anoche, desmiente categóricamente a Luis Pliego. Tengo aquí, es que lo tengo aquí, el desmentido de la Casa de Rey. Te informo que nadie de la Casa de Su Majestad el Rey, por un supuesto interés de la reina, ha pedido en ningún momento que les enviaran ni la portada ni el reportaje que publican en el último número sobre el príncipe heredero de Dinamarca. Es que es así. ¿Cómo que no? La Casa Real ha desmentido lo que estaba diciendo este señor, lo que dijo ayer por la mañana. Y ahora sale Ana Rosa y sus pupilos a defender a este señor. ¿Pero qué es lo que está pasando? Vamos a seguir viéndolo. Jamás, y tampoco fue el departamento, tampoco fue... Perdón. Sí, sigue. No, que tampoco fue el departamento de prensa. Tampoco. Le llamó el barrendero de Dinamarca. El barrendero que estaba en la calle le dijo a Leticia, oye, llama a lectura. Hombre, por favor. Entonces, a ver, si no fue el gabinete de prensa y no fue la propia Leticia, evidentemente, ¿qué fueron? ¿Los escoltas? Hombre, por favor. Y se lo comen. Es que se lo tragan. Es que mira la defensa que hacen ahora de él. En contacto conmigo, ya os digo que es alguien que viaja encastrado, digamos, o sea, que viaja dentro de esa comitiva, el piloto del avión, contacto con la reina, se pone en contacto con alguien del equipo de lecturas para decirnos, para trasladarnos que a la señora le gustaría ver esa portada, porque es que es lógico, es que es absolutamente lógico. Pero que te calle ya, que ni lógico ni no lógico, Luis Pliego, que eres un mentiroso, que hasta la propia reina de España, la Casa Real Española, te está desmintiendo. Y tú sigue RGR, pero ya no solamente tú, es que Ana Rosa también te apoya y el otro también te apoya. Esto es de volverte loco. Que a la vez era a las 8 de la tarde cuando estaba prevista esa cena que tenían en Copenhague. A las 8 de la tarde nosotros íbamos a lanzar la portada. ¿Os imagináis si esa portada hubiera sido todavía más explícita? Hombre, esa primera ¿cómo que más explícita? La portada, a ver, la portada, hombre, de explícito no tiene nada. O sea, la portada es el príncipe heredero de Dinamarca y Genoveva al lado, pero nada más. Es si no nos vayamos a volver locos, que os estáis volviendo locos todos. Es decir, que aquí se ven a dos personas. Es decir, pero que tú no puedes decir, ni puedes intuir, ni puedes nada, de nada, de nada, como dice en la portada, y durmió en su apartamento. Vamos a ver eso, de que durmió en el apartamento. Cuidado porque esa bomba le puede estallar en las manos a más de uno, que estamos en ello. Fotografía de los reyes de España con los reyes de Dinamarca, si esa portada hubiera sido, por ejemplo, un beso. Sí. Claro, Luis, lado, aparte es que ellos otro. Quedarían fatal si les preguntan a ellos por ese tema y dicen, no sabemos nada. Pero de verdad, ¿vais a creer que en una cena le van a preguntar pues por esa portada? Evidentemente. Hombre, a ver, perdóname, yo le quiero hacer una pregunta a Luis. No, pero tú tienes que saber la cara que tienes que poner. Sí. ¿Pero qué gilipollada está diciendo Ana Rosa Quintana? Por favor, Ana Rosa. Es decir, vamos a despertarnos. Es que tú tienes que saber la cara. ¿Pero qué cara?
tienes que poner, que estamos hablando de la prensa del corazón, que estamos hablando, hombre, si esto es otro término, oye, otra cosa que influya en Europa, que influya en el mundo, un atentado, un no sé qué, pero coño, que estamos, y perdón, es que estamos hablando de una portada que salen, es que de verdad, y Ana Rosa, no, es que tú tienes que saber qué cara te... Anda, por favor, es que estamos perdiendo ya el norte aquí. Es que, a ver, Ana Rosa, tienes que saber actuar, ¿no? Que ahí hay un lío. Pero no es responsabilidad saberlo. De ellos porque... Una cosa, una pregunta. Yo me quedo loco. Hace 24 horas aproximadamente, los abogados de Genoveva sacaban un comunicado instándoos a que en 24 horas desmintierais la noticia. ¿Vais a hacerlo? ¿Cómo está el tema? ¿Tú qué piensas? No. A ver, no vamos a rectificar por una sencilla razón, y es que las imágenes están ahí. Nosotros os lo conté el martes, nos hemos limitado a hacer un relato a partir de las fotografías, son hechos probados. No vamos a desmentir que hayamos dicho algo que no hemos dicho, porque, insisto, nosotros jamás hemos dicho que haya una relación sentimental entre ahí ellos. Ahí tiene razón. Es que no hemos dicho nada ahí tiene razón. De lo que ella pretende que rectifiquemos. Que la por lo portada, tanto, no recordemos, es... Juntos. Sí. Juntos. Eso lo han dicho los medios daneses, sí, se han atrevido a eso. Bueno, y a los mucho medios más. Daneses, ¿qué te ha llegado, Luis? ¿Qué te ha llegado? De los medios daneses. Los medios daneses han titulado hoy en portada adulterio. Y de hecho señalan a la propia Genoveva como, claro, como siempre, lo que hablamos siempre, ¿no? La mujer es la mala, ¿no? Como que ella ha sido la que ha filtrado esa información. Algo que, bueno, ya a estas alturas... Bueno, me imagino que será un medio un poquito... Atrevido. ¿No? Sí. Sensacionalista, rozando... Bueno, ahí a veces es donde están las noticias, ¿no? Ah, no, si yo... De todos modos, dejadme acabar con el Luis tema... Luis Pliego hablando de periódicos sensacionalistas. Es que manda cojones, por favor. Esto es el delirio. Esto es un delirio. Ana Rosa Quintana, este es el mejor fichaje que tú has hecho. Pero vamos, este y los cuatro que le comen el culo a este. Y perdonar por la expresión. Dejadme acabar con el tema de Zarzuela, por favor. Venga, sí, venga, tema de Zarzuela. Sí, lo ha contado María Ángela Alcázar esta mañana, que está en Copenhague. Además, la compañera, ella sí que ha viajado también en la comitiva, que no ha sido un desmentido, que alguien le comentó al equipo de comunicación, a los responsables de prensa de Zarzuela en Copenhague, oye, mira, que han dicho que la reina se interesó, por favor. Y alguien dijo, por favor, decid ahora está que la toda... reina personalmente no se interesa. Ahora está toda la prensa equivocada. Que es mentira, que no han dado un comunicado. Esto es de loco, de verdad, de loco. Pero es que Ana Rosa se lo traga, que es lo peor, claro, de todo esto. A través de comunicación de nada, nada, no yo os ha hecho nota, nada. Los medios se inventan todo menos esta tú. Esta presunta nota que por lo visto ha leído una periodista en un programa de televisión, y de ahí medios digitales han repicado una presunta nota de desmentido de Zarzuela, yo no la he recibido. Estoy en todas las comunicaciones de Zarzuela porque como responsable de un medio de comunicación importante, hombre, estoy al tanto de hombre, la agenda importantísimo. De los Reyes. La recibo todas las semanas. El responsable de prensa me escribe SMS con muchísima frecuencia para comentarme actividades de la familia. Bueno, a mí nadie me ha queda, dicho, oye, esto que has yo dicho. Yo creo es mentira. Que el asunto, Luis, queda claro. Tú ahora. Que queda claro, pero Ana Rosa Quintana, ¿cómo va a quedar claro? Dice, bueno, Luis, el asunto queda claro. Pero ¿cómo que queda claro? De verdad, Ana Rosa Quintana, yo con todo el respeto del mundo, ¿cómo que queda claro? Es decir, o estáis volviendo todos, no sé qué es lo que pasa, no sé si habrá mucha presión atmosférica en Madrid, no sé qué es lo que pasa, pero esto está entrando en un delirio, esto está entrando en un delirio todo, que todo queda claro, dice, y se queda tan tranquila, que es lo mejor de todo esto. Cito. Y no entres en más polémicas, porque realmente, bueno, es que está dando la vuelta al mundo esta noticia. Muchas gracias, Luis. Una noticia que ha publicado Lecturas, ¿no? Pero lo que está claro es que aunque no haya sido la reina directamente quien se pone en contacto con él, el mensaje por eso, el mensaje decía claro que la señora... quería saber. ¡Qué mentira, Marta! Oye, igual se estaban refiriendo a María Ángela Alcázar. ¡Pero qué mentira, por favor! Puede ser María Ángela, ¿no? O a Mary. Es impresionante que la Casa del Rey, la Casa Real Española, desmienta una información y todos los medios ahora ahí en Telecinco dicen que no,
que no han desmentido. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios que ayer publicaron el desmentido de la Casa Real se lo han inventado. Yo, de verdad, estamos volviendo... Sí, esto está llegando a un punto que la política está jodida aquí en España, ¿eh? Está todo muy revuelto, pero es que este mundo... Es que parece que yo, de verdad, es que no sé qué calificativo poner. Es alucinante. Es alucinante. Pero bueno, señores, nos vemos a las 9:30 de la noche. Hoy tenemos doblete. 9:30 en este canal y a las 11 de la noche en ni más ni menos en Dímelo a mí. Beso muy grande. Hasta luego, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.